en el avión. Chen es Chen es muy especial. Fantástico. Pero como no tenía mucho dinero para el avión, entonces ella tomó el autobús y volvió a Colorado. Volvió a qué ciudad en Colorado. Denver. Volvió a la ciudad de Denver sola. No. Su hija. ¿Con su marido? No. ¿Con el, cómo se llama? El Simón. No, el hombre. Oh, John Elway. ¿Volvió con John? No. ¿John fue a Colorado? No. John no fue a Colorado. John no fue a Iowa. John se quedó en Colorado. Se quedó en Denver, correcto. Jen se fue a Iowa sola. No. Con Simón. ¿Quién es Simón? Simón es el perro. No. Su hija. La persona de la familia. No. Simón es La hija tan bonita. De Jen. Ok. Y Jen y Simón volvieron a Colorado en el autobús. Sí. ¿Volvieron o no volvieron? Volvieron. Acérquense un poquito. Argentina, acérquense. España, aléjense. Guatemala. In my class, it's always México, España. Sorry. Guatemala, aléjense. Ajá. Guatemala, acérquense. Argentina, aléjense. Todos, aléjense. Todos, acérquense. Jen volvió a temer. Pero su hija no volvió. Su hija se quedó. ¿Volvió o se quedó? Se quedó. ¿Se quedó dónde? Se quedó al fondo del lago. No. Se quedó en la superficie, nadando. No. Se quedó en la orilla. No. ¿Dónde se quedó? Se quedó con tu abuela. Se quedó en la casa de la abuela. La abuela, la robó. La abuela. Best answer, loudest answer wins. ¿Por qué? ¿Por qué se quedó en la casa de la abuela? Porque la abuela quería que la niña se quedara en la casa de la abuela. Se quedó en la casa porque la abuela le dio un chupachú. Sí. Correcto. La niña quería volver. ¿O no quería volver? No quería volver. ¿Quería volver o quería quedarse? Quería quedarse. So this is one person, one agent, wanting something for them. Subjunctive or not? No. Listen to it. ¿La niña quería volver? No. ¿Quería quedarse en la casa de la abuela? Sí. ¿Por qué quería quedarse en la casa de la abuela y no quería volver a su casa en Denver, Colorado? Porque la abuela le dio un chupete, le dio un chupachú. ¿Alguien tiene un chupachú? Mi hija, preciosa, mi nieta. Mi nieta. Mono. Mi amor, mi corazón, la luz. Princesa, mi reina. En español es muy común. Las abuelas dicen, ay, mi amor, mi princesa, mi reina, mi vida. Es verdad. Sí, mi madre en España, donde viví en España, una vez ella le dijo a su hijo, mi rey. Oh. Tú eres mi rey. No, ay, mi rey. Sí, mi rey. La familia es importante, ¿no? Sí. En la cultura latina, la cultura. Ok, clase. ¿Simón se fue o se quedó? Se quedó. ¿Se quedó por la abuela? No. ¿Se quedó por el chupete? Sí. Why am I using por? For the sake of. It's like the meat of why she stays. Ok, Simón se quedó por la abuela. Se quedó por el chupete. Clase. ¿La abuela quería que su hija volviera? What does this mean? She wanted that her daughter would return. Correct. Or might return. Okay. So we're going to say la abuela. Okay. Grandma. ¿Cómo se llama? Se llama...
Janet. So notice, this is person number one, agent number one, wanting agent number two to do something subjunctive. Where does this come from? ¿Dónde vayas? Jen le dijo, me tengo que ir. Me tengo que ir. ¿Por qué clase? Porque su papá le volvía loca. ¿Quién le dijo? Papá me vuelve loca. Papá me vuelve loca. Loquísima. Loquísima. Así que su abuela, su mamá le dio. Le dio el bebé. No. No. Jen pensaba que era su hija. Sí. Oh. Jen pensaba que era su hija. ¿Era la hija de Jen? No. No. Su madre no le dio la hija, le dio el perro. El perro. El hermano. Y le dijo, adiós, Simón. Adiós, Simón. Simón se ríe. Muy bien. Jen dijo, ay, Simón. Ay, Simón. Qué grande. Qué grande. Sí, muy bien. Entonces, Jen se fue. Jen se fue con el perro. ¿A dónde? A ver, Colorado. Correcto. Ok. No. Jen le dijo que se iba a Colorado. Correcto. Clase, su mamá le dijo, su mamá le dijo que era el perro. No. Su mamá le dijo que era un animal. No. Su mamá le dijo que era Simón. Que era su hija Simón. Clase, ¿era Simón? No, no lo era. Era el perro. ¿Cómo se llama el perro? Buddy. Correcto. Con la cara. ¡Aplauso! Clase, ¿qué le respondió Ali? Su mamá. ¿Qué le respondió? Janet. ¿Se llama Janet? Sí. Pienso que sí. Okay, sí, se llama Janet. ¿Qué le respondió Janet, clase? No tiene sentido. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Yo no sé nada. ¿Qué le respondió? No te entiendo. No te entiendo, hija. Estás hablando griego. No hablo español. Yo no hablo español. Yo no soy tu madre. Yo no soy tu madre. ¡Oh, espera un momento! ¡Tu padre quiere hablar contigo! ¡Pa! Muy bien. Dos puntos. Sí. ¿Qué más? ¿Por qué me preguntas? ¿Por qué me preguntas por Simón? ¿No está en tu casa? Es inocente. ¿No está en tu casa? ¿No está aquí? Muy bien. Clase. Entonces Jen le respondió, no, yo sé que Simón está en tu casa. No, yo sé Simón está en tu casa. Correcto. Clase, ¿qué quería? Now we're going to switch agent number two with, switch these people. Instead of abuela, Jen. ¿Qué quería Jen? Jen quería que su hija volviera a Colorado. Ah, Jen quería que su madre volviera a Colorado. No. Jen no quería. Jen quería que su padre volviera a Colorado. No. Jen quería que Janet volviera a Colorado. No. Jen quería que Simón volviera a Colorado. Sí. Sí, ¿quién es Simón? Su hija. Es la hija de Jen. Y también es la nieta de Jen. Correcto. Simón. Jen quería que Simón se quedara. ¿Volvió o no volvió? No. ¿No volvió? Sí. ¿Nunca volvió? No. ¿Cuántas personas dicen que sí que volvió? ¿Cuántas personas dicen que no volvió? Volvió. ¡Oh! ¡Dos hombres! ¡Ese malo! ¡Simón! ¡Es mi ahora! ¡Qué malos somos! ¡Qué los interesante! ¡Somos terribles! ¿Sí? ¿Somos malos? Sí. ¿Sí o no? Sí. No. Esta es su oportunidad. Pero él
¿Eres tu esposo? Buena suerte. Buena suerte. Okay. Buena suerte con mi galleta. Ok. Clase. Sí, volvió. ¿Por qué? ¿Por qué volvió? Porque le. Porque habló por teléfono con Jen, su madre. Y en ese momento, ¿qué le dijo Jen a su hija? Háblense. ¿Qué le dijo Jen a su hija?